Muy bien. Pues vamos ya a ese pasaje que mencionábamos en la oración, que dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este es un pasaje del Salmo 90, que es una oración que eleva Moisés, que es el único incluso salmo que escribe Moisés, y que lo escribe en una situación muy curiosa. Lo escribe después de haber llegado a Cades Barnea y de no haberse atrevido a entrar por causa de ese informe que trajeron aquellos 10 espías. Después de ese momento, el pueblo de Israel empezó a vagar por el desierto. Y estuvieron 40 años vagando por el desierto, y durante esos 40 años miles de israelitas murieron. ¿Por qué? Porque toda aquella generación que no se atrevió a entrar, Dios decidió que vagaran por el desierto hasta que murieran todos ellos y la siguiente generación entonces entrase en Canaán. Y en medio de ese tiempo de vagar por el desierto y ver tanta mortandad, Moisés eleva esta oración a Dios. Y en esa oración Moisés empieza a reflexionar sobre la vida del hombre y sobre lo rápido que transcurre la vida. Hoy lo mencionaba Emma, qué rápido pasan los años, y Moisés empieza a hablar de esto, que la vida del hombre son 70, 80 años y que además es una vida muy frágil y que además se puede gastar fácilmente en cosas vanas, y empieza a hablar de lo efímero que es la vida. Y en un momento de esa oración delante de Dios y de esa reflexión sobre lo que es la vida y lo rápido que pasa, él se para y le dice al Señor: enséñanos a contar nuestros días para que no los desaprovechemos en vanidades, sino para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. La sabiduría en el contexto bíblico no tiene que ver con conocimiento ni tiene que ver con erudición. La sabiduría en el contexto bíblico tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con una disposición del corazón, tiene que ver con tener un corazón dispuesto para Dios, para respetar a Dios, tiene que ver con prestarle atención a nuestra familia, eso es ser sabio. Prestarle atención a nuestro matrimonio, prestarle atención a nuestros hijos, eso es ser sabio. La sabiduría tiene que ver con una actitud también para el trabajo, para ser diligente en nuestro trabajo, para ser esforzados en nuestro trabajo. La sabiduría bíblica tiene que ver con cuidar a nuestros amigos, con cuidar nuestras relaciones. Eso es la sabiduría bíblica. No tiene que ver tanto con erudición ni conocimientos teóricos. Tiene que ver con el desarrollo positivo de la vida. Tiene que ver con el desarrollo personal. Tiene que ver con aprovechar la vida para el bien. Y lo que le pide Moisés a Dios es poder contar sus días para desarrollar en su corazón esta actitud positiva. Y fíjate lo que dice Moisés, es que esta sabiduría no se adquiere con el paso del tiempo. Esta sabiduría se adquiere con el aprovechamiento del tiempo. La sabiduría se obtiene siendo conscientes de que nuestro tiempo no es ilimitado. La sabiduría se obtiene siendo conscientes de que tenemos un tiempo limitado. Estos días atrás me contaban algo acerca de un futbolista, no voy a dar muchos detalles, pero un futbolista que en Londres se bebió 2 botellas de vino, ni se las terminó, y que terminó pagando 31.000 euros por esas 2 botellas. Y yo cuando escuché esto le dije a Poli: ¿qué se sentirá? Y ella me dijo: a mí me da igual porque yo no bebo vino. Y yo dije: no, yo no estoy pensando en eso. ¿Qué se sentirá en poder pedir lo que sea y no estar pendiente de la cuenta? ¿Qué se sentirá
teniendo un presupuesto ilimitado y no tener que estar viendo ahí, ¿verdad? Pero los que, el común de los mortales, los que tenemos un presupuesto limitado, antes de pedir tenemos que pensar en cuánto va a valer. Los que tenemos un presupuesto limitado tenemos que pensar, que prever, que priorizar y luego gastar, ¿verdad? No podemos pedir a tontas y a locas, no podemos gastar en todo lo que se nos apetezca, hay que pensar. ¿Sabes lo que está pidiéndole Moisés a Dios? Moisés le está pidiendo: Dios, ayúdame a entender el presupuesto que tengo. Ayúdame a ser consciente del presupuesto de tiempo que tengo. Y si tú te pones a pensar, te vas a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos algo así como 1.000 euros para gastarnos. Somos todos nosotros, independientemente de quién seas, de qué familia procedas y de lo que te dediques, todos nosotros somos 1.000 euristas. ¿Sí? El día tiene 1.440 minutos. Cada día tiene 1.440 minutos. A esos 1.440 minutos le tienes que quitar unos 500 que empleas en dormir. ¿Cuánto te queda? Unos 940 minutos para gastar cada día. Tienes un presupuesto de 940 minutos cada día. Cada uno de nosotros somos 1.000 euristas. Y tenemos que pensar muy bien cómo vamos a gastar esos minutos, cómo los vamos a emplear para poder adquirir esta sabiduría que Moisés anhela, para no desaprovechar, para no desperdiciar nuestra vida. Tenemos que pensar en qué vamos a invertir cada minuto y qué no nos podemos permitir, en qué no podemos invertir, ¿sí? Y a mí lo que me gustaría es que pudiésemos reflexionar en cómo invertir algunos minutos de esos 940 que tenemos, cómo invertir algunos minutos para tener un corazón sabio. ¿Os parece bien? ¿Cómo durante el 2019 podemos invertir unos minutos diarios para poder aprovechar la vida al máximo y para poder tener este corazón sabio que Moisés pide tener? Vamos a ir ahora a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Filipenses. Filipenses 4, del 6 al 7. Es el apóstol Pablo el que le está escribiendo a la iglesia en Filipos. Y en este consejo vamos a descubrir en qué invertir unos minutos y en qué no invertir ningún minuto para conseguir ese corazón sabio. Dice: no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Si dais estos pasos, si invertís en esto, vais a conseguir un corazón lleno de paz. ¿Os apetece tener un corazón lleno de paz? ¿Os apetece tener paz durante el próximo año en vuestro corazón? ¿Sí? Pues vamos a ver esos consejos que simplemente el atendernos nos va a llevar unos minutos al día y que nos van a permitir granjearnos, conseguir, cultivar en nuestra vida ese corazón sabio que va a tener una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Qué es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento? Es una paz que no se entiende por qué la tienes. Es una paz que la gente te verá y dirá: yo no sé cómo puedes tener paz, yo no entiendo cómo puedes tener paz. A pesar de todo lo que estás sufriendo, a pesar de todo lo que estás viviendo, ¿cómo puedes tener esa paz? Pues sí, esa paz la podemos tener.
porque cultivamos nuestro corazón y buscamos tener un corazón sabio. Y lo primero que va a decirnos, el primer consejo que nos da Pablo es: no te preocupes por nada. Para tener un corazón sabio no debes de invertir ni un minuto más en preocuparte. No inviertas tiempo en preocuparte. ¿Por qué? Porque preocuparte no es sabio. Preocuparte no vale de nada. Preocuparte no te ayuda a nada. Fíjate lo que dice Salomón. Salomón, ese hombre que fue uno de los más sabios que vivió sobre la tierra, ¿verdad? Uno de los hombres más sabios, porque un día le dijo a Dios: Dios, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio riqueza y le dio muchas cosas más. Y Salomón se convirtió en uno de los hombres más sabios de la tierra. Y Salomón dijo: la bendición del Señor trae riquezas y nada se consigue con preocuparse. ¿Qué se consigue con preocuparse? Nada. No gastes ni un minuto en preocuparte. En este próximo año decide no preocuparte por nada, porque nada ganas con preocuparte. Yo me he dado cuenta que este año he gastado un montón de tiempo preocupándome. Estaba echando la vista atrás y dije: qué tonto fui, cuántos minutos de cuántos días he gastado preocupándome. Desde que me caí de la moto, ¿os acordáis que os lo conté? He revivido esa experiencia una y otra vez, y reviviendo esa experiencia diciendo: ¿y por qué fui en la moto? Podía haber ido en coche. ¿Y por qué no reduje un poco más en la curva? ¿Y por qué no pospuse ese cambio de aceite para el siguiente día? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Y reviviendo y angustiándome y preocupándome. Y lo único que hacía era resufrir aquel momento, pero para nada cambiarlo. ¿Por qué? Porque por mucho que te preocupes, no puedes cambiar lo que pasó. Por mucho que te preocupes, no puedes cambiar lo que ya pasó. ¿Para qué te preocupas? No vale de nada. Lo único que consigues es afligirte, angustiarte más. Deja de preocuparte. A la gente le encanta, nos encanta preocuparnos. Nos encanta. Por eso vemos tanto el telediario, por eso cogemos tanto la prensa. ¿Sabes? Los medios de comunicación saben que nos encanta preocuparnos y por eso nos dan todas esas noticias, para que andemos pensando y preocupados. Bueno, ¿y ahora cómo nos va a influir a nosotros el Brexit? Y todos ahí hablando, y el Brexit se va, y Cataluña, ay madre mía, los catalanes, ahora voy a ir con el pasaporte porque entraré, ya no me dejarán salir, y me preocupo por esto. Y si viene una nueva crisis, y este gobierno nos sacará adelante, no nos sacará, y vivimos un montón de tiempo preocupados. Pasamos un montón de minutos preocupándonos. Nos encanta preocuparnos, y preocuparnos no vale de nada. No nos ayuda a nada. Todo lo contrario, amarga nuestra vida, angustia nuestro corazón. No te preocupes por nada. ¿Sabes? Preocuparse es pecado. ¿Te lo habías planteado? ¿Habías pensado que, igual que la Biblia te dice que no mientas, que no te emborraches, que no adulteres, que no robes, igual que te dice todas esas cosas, te dice: no te preocupes? Jesús dijo: no os afanéis por nada. No viváis angustiados por el día de mañana, como se angustian los gentiles. No viváis preocupados. Preocuparse está mal, es pecado. No es un consejo que te dice: bueno, si te apetece. Dice: no te preocupes por nada, no te angusties, no vale de nada. Es más, fíjate, por mucho que tú te preocupes y por mucho que tú te afanes, eso no te va a ayudar para nada. Con eso no vas a conseguir nada.
Salomón, este hombre tan sabio, pasó parte de su vida afanado, buscando realizarse en la vida, buscando encontrarle el sentido a la vida, buscando ser feliz en la vida. Y entonces él dice que se afanó y que buscó y que luchó conseguir todo el conocimiento posible. Y leyó libros y más libros y enciclopedias y todo el conocimiento del mundo lo adquirió. Y cuando terminó de adquirir todo eso, se dio cuenta que aquello no valía de nada, que aquello había sido correr tras el viento. Y entonces se afanó en procurarse riquezas, todas las posibles, y también luchó por alcanzar todo tipo de riquezas, y consiguió jardines y palacios y carros y caballos y de todo. Y cuando terminó de conseguir todo eso, él se dio cuenta que ni aquello le satisfacía, ni con aquello se realizaba. Se dio cuenta que aquello también era vanidad, y entonces dedicó a afanarse y buscar placeres, y decidió no negarle nada a sus ojos. Bebió vino, se dio a las mujeres, de todo lo que se le ocurrió. Y cuando terminó de dedicarse a todo eso, se dio cuenta que aquello también era vanidad, que aquello tampoco le completaba, que aquello tampoco le llenaba, ni aquello le satisfacía. Y entonces, después de haber experimentado todo esto, él concluyó una cosa y dijo: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. No hay nada mejor para el hombre que disfrutar de la comida, que disfrutar de la bebida, que disfrutar de su hogar, que disfrutar de su trabajo, que tener paz y armonía en su vida. No hay nada mejor para el hombre que esto, pero esto es algo que proviene de la mano de Dios. Esto es un don de Dios. No lo consiguen nuestros afanes. Es algo que recibimos de la mano de Dios. Así que no te preocupes. No te preocupes por el día de mañana, como los gentiles que no conocen a Dios y que no tienen un Padre en el cielo que provee para ellos, como tú y yo lo tenemos. Y la satisfacción y la realización que nosotros necesitamos proviene de este Padre, proviene de Él. Así que no gastes ni un minuto más en preocuparte. Amén. Ahora tú estás pensando: sí, David, qué fácil suena esto de no preocuparte, pero tú sabes cómo va mi cabeza. Mi cabeza va a mil, yo no consigo preocuparme. ¿Realmente uno puede no preocuparse? ¿Realmente uno puede plantearse el dejar de preocuparse? ¿Cuesta? Sí cuesta, pero sí puedes. Por eso la Biblia te dice: no te preocupes. Si no pudieses, no te lo diría, pero sí puedes. Y para que no te preocupes, el apóstol te plantea que hagas otra cosa, que inviertas el tiempo que inviertes en preocuparte en otra cosa. ¿En qué? En orar. No os preocupéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios. No te preocupes por nada, ora por todo. Ora por todo. Ora por todo eso que te preocupa. Ora por todo eso que te angustia. Moisés estaba en el desierto y estaba viendo muertos cada día. Miles de muertos allí en el desierto. Y yo creo que él debía de sentirse algo responsable. Él los guió hasta las puertas de Cades, Barnea. Y a partir de allí los tuvo que guiar durante 40 años. Dando vueltas por el desierto. Yo creo que en su interior él tenía que tener su corazón agitado, y en medio de aquella agitación él escribe este único salmo que se le atribuye a Moisés. Y es un salmo en el que Moisés se presenta orando a Dios. Y algo que veíamos a lo largo de estos estudios de los jueves, y algo que veíamos también en los grupos de hogar, en los grupos de conexión, es que
todos los hombres a los que Dios usó de forma significativa, todos eran hombres de oración. ¿Sí? Moisés era un hombre de oración, aquí lo tenemos, su único salmo, y es una oración a Dios. Pero si tú te pones a pensar, estudiábamos Samuel fue fruto de la oración de su madre Ana, y él aparece orando, pero no solo Samuel, estudiamos a Elías era un hombre que oraba, Elías oró y el fuego cayó, a pesar de que era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones. Luego hablábamos de Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, y yo insistía en mis grupos de conexión, que tenemos que cultivar nuestra vida de oración. Tenemos que cultivar nuestra vida de oración diaria. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra vida de oración. Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración. Si nosotros somos la casa del Señor, nosotros tenemos que caracterizarnos por tener una vida de oración estable, sólida. Y esa oración es imprescindible para que podamos liberarnos de las preocupaciones y conseguir este corazón sabio, lleno de paz, que Dios quiere que tengamos. Pero tenemos que cultivar esa vida de oración. Y yo sé que tenemos 1000 excusas, ¿verdad? Y la que todos tenemos es, ¿nos falta? Tiempo. Pues no te falta tiempo. Eres 1000 eurista como yo. Eres 1000 eurista como yo. Le dedicamos alrededor de unos 300 minutos a las redes sociales diarias. 300 de tus 900, mira en que inviertes 300. Se dice que unos 240 a ver televisión, la generación analógica. Yo los 300 minutos no le dedico a las redes sociales, ni un minuto. 240 a la televisión. No conseguiremos dedicarle 15 minutos a la oración. No conseguiremos cultivar nuestra vida de oración, aunque sea solamente 15 minutos. Fíjate lo que dice Pedro, depositad en él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Necesitamos apartar por lo menos 15 minutos al día para orar por todo en nuestra vida, por todas las situaciones y las personas que nos rodean, ¿sí? ¿Os parece bien? Pero yo sé que esto, incluso con el estrés que llevamos, ¿verdad?, con toda esa agitación interior, nos cuesta encontrar momentos de oración en los que nos podamos concentrar, momentos de oración en los que podamos tener un tiempo de calidad, donde no nos perdamos, porque muchas veces vamos a orar, pero ¿cómo empiezo?, vamos a orar, pero ¿cómo continúo?, vamos a orar, ¿y por qué oro? Y nos cuesta, ¿verdad?, porque estoy orando y de repente tengo que darle un recado a fulanito, y estoy orando y es verdad que se me queman las lentejas, y estamos así, yo no sé a cuántos os pasa esto, pero muchas veces es algo muy frecuente, que te vas a empezar a orar y dices, no sé cómo empezar, no sé cómo continuar, no sé ni siquiera por qué pedir. Y yo te quiero ayudar en esta mañana. Incluso hemos hecho unos marcadores de oración que os van a llegar por Telegram, porque esto es una chuleta que seguramente querráis tener para recordar estos pasos. Pero yo os quiero, está el cámara, el fotógrafo por aquí, y yo os quiero ayudar a cultivar esta vida de oración, y voy a explicaros un método que, si cada uno de vosotros ya tiene cultivada vuestra vida de oración, ni siquiera le prestéis demasiada atención, a lo mejor algo os ayuda, pero os voy a presentar un método que os va a ayudar a estar concentrados en la oración, a orar con contenido bíblico y a orar con constancia, con concentración, con contenido y con constancia, ¿vale? ¿Os apetece aprender esto? A ver, ¿dónde está el fotógrafo? ¿Está o no está? Si bajas un minuto, si no, yo os voy a pedir, ahora que llevamos las redes sociales, os voy a pedir que nos hagamos un selfie, ¿vale? Y como vamos a hablar de la oración, vamos a asumir postura de oración, ¿vale? Postura de oración, y yo os voy a sacar la foto.
Estas fotos quedan muy bien para Facebook, pero esta con la luz no va a salir. A ver la postura de oración, por favor, que con ella nos vamos a... Vamos allá. Tenemos que ser una iglesia que ora, no nos dé vergüenza tener esta postura, ¿eh? Ah, con el foco no sale. Con la luz no sale, pero bueno. Muy bien, pues todos tenemos la postura de oración y con la postura de oración vamos a recordar cómo orar de forma concentrada, de forma constante y con contenido. Y fijaros, simplemente el dedo gordo, esto os lo va a recordar, solo el dedo gordo me vale, que está, es el que está más cerca del corazón. Muy bien, pues eso es lo único que quiero que recordéis. Muy bien, en la mano derecha vamos a tener grupos de personas. En la mano derecha vamos a recordar grupos de personas, ¿vale? Primero, el dedo gordo nos recuerda a las personas que están más cerca de nuestro corazón, que son ¿quién? Nuestras familias y nosotros mismos, nuestras familias y nosotros mismos en el dedo gordo. Segundo dedo, dedo índice, aquel que nos señala el camino y nos dice que nos acordemos de nuestros líderes que nos dirigen, nuestros pastores. La Biblia nos enseña que debemos de orar por nuestros pastores, que nos debemos de acordar de ellos, porque ellos se acuerdan de nosotros. De vez en cuando recibo un mensaje de mi pastor que me evangelizó hace 25 años y por la mañana, a primera hora, recibo un mensaje de él. Y cuando recibo ese mensaje, sé que él está orando por mí. Nuestros pastores oran por nosotros. Tienen un montón de ovejas por las que orar. Nosotros solo tenemos uno, dos. Aquí en la Unida tenemos unos cuantos más pastores por los que orar. Pero nos acordamos con el dedo índice de orar por nuestros pastores. Con el dedo corazón, que no lo voy a elevar solo, ya sabéis por qué. Pero con el dedo corazón, que es el dedo que más sobresale de la mano, nos vamos a acordar de orar por aquellos que sobresalen en la sociedad, que son quienes nuestras autoridades, nuestro gobierno, nuestras personas que están en eminencia y que la Biblia nos enseña a orar por ellas. El siguiente dedo es el dedo anular, donde llevamos la alianza y que nos recuerda a las relaciones, ¿verdad? Pero sobre todo aquellas relaciones que tuvimos aquí en la iglesia y que ahora ya no están. Y es algo que a nosotros nos encanta orar y son las ovejas 100. Entonces vamos a acordarnos también de orar por las ovejas 100. Y por último, con el dedo pequeñito nos vamos a acordar de los pequeños de la sociedad. Aquellos que están necesitados, aquellos que están desvalidos, los enfermos, los pobres, los que están sin trabajo. Cinco grupos de personas, ¿bien? ¿Sí? Y ahora vamos a ver cinco, con la mano izquierda, cinco motivos de oración. Cinco grupos de personas, cinco motivos de oración. Esto os va a llegar al Telegram, ¿vale? Primero, el dedo gordo nos hablaba del corazón. Vamos a orar por el corazón de estas personas. La Biblia nos habla de lo importante que es el corazón. Más que todas las cosas, guarda tu corazón. Ama al Señor con todo tu corazón. Dios desea que seamos hombres conforme a su corazón. Importante orar por el corazón de las personas. Orar con el dedo índice por dirección sabia para ellos. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala en oración y Dios le dará en abundancia. Dirección para su día a día. Que sea una persona sabia. Con el dedo corazón ahora vamos a acordarnos de orar por su influencia. Por su influencia en su entorno social. Y porque sea libre de malas influencias. ¿Sí? Con el dedo anular nos vamos a acordar del círculo de relaciones de esa persona. Que sea capaz de cultivar un buen círculo de relaciones, que sea una persona reconciliadora, que sea una persona que no guarda rencor ni resentimiento hacia nadie. Y por último, con el dedo meñique nos vamos a acordar otra vez de las necesidades materiales y físicas de la persona, porque Dios también quiere atender estas necesidades. ¿Sí? ¿Os parece fácil? Lo vais a tener y simplemente deciros, tenemos 5 días, del lunes al viernes, para orar cada día por un grupo de personas y
Por cada uno de esos grupos de personas tenemos 5 motivos para cada una de ellas. El lunes empezamos orando por nuestra familia y oramos por estas 5 cosas. Y el martes por nuestros pastores y oramos por estas 5 cosas. ¿Sí? ¿Es difícil? Quizás algunos, pues el método ya os sobra porque lo tenéis cogido, pero los que no, os recomiendo que lo hagáis, porque justamente os va a ayudar a estar concentrados en la oración, a orar de una forma sistemática y constante y a orar con contenido bíblico en vuestra oración. ¿Por qué voy a orar? Por su corazón, por la dirección de Dios en su vida, porque tenga buena influencia. ¿Sí? Muy bien, pues el desafío es que invirtáis por lo menos 15 minutos al día durante el próximo año. Y lo podéis hacer en periodos de 5 minutos, porque vais a estar fácilmente concentrados y alineados con los motivos de oración. Lo siguiente, y ahora ya voy a ir muy rápido, pero no te preocupes por nada, ora por todo y agradece en todo. No agradece por todo, pero sí agradece en todo momento. Agradece. ¿Sabes? El pueblo de Israel se quedó en el desierto y murieron en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque no fueron agradecidos. El pueblo de Israel se quedó en el desierto porque era un pueblo quejumbroso. Si tú te pones a pensar cómo empezó la historia, ellos estaban en Egipto y en Egipto se estaban quejando del trabajo que les habían impuesto los egipcios y estaban quejándose y esa queja del pueblo subió delante de Dios y Dios decidió atender la oración y las quejas de este pueblo y liberarlos y los liberó con brazo extendido y abrió el Mar Rojo y les proveyó oro para el viaje, ¿verdad? Y les liberó de los carros del faraón, hizo maravillas, hizo proezas por aquel pueblo que se estaba quejando en Egipto y ahora salen de Egipto y empiezan a atravesar el desierto y llevaban pocos días, llevaban apenas una semana y empiezan otra vez a quejarse de que no tienen agua. Y entonces Dios les tiene que proveer de agua, pero al cabo de un rato vuelven a quejarse. ¿Por qué? Porque tienen hambre y empiezan a decirle: para esto Moisés nos sacaste de Egipto, para esto mejor nos hubieses dejado allí. Y entonces Dios les provee maná y no solo maná, le provee codornices, pero al cabo de un rato vuelven a quejarse otra vez. Y esta es la tónica general que encontramos en el pueblo de Israel a través de Egipto. Una y otra vez empiezan a quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. Hasta el punto que Dios tiene que decirle a este pueblo, es terco de corazón, no paran de quejarse. Y llegan a la frontera, llegan a Cades Barnea y Moisés manda 12 espías y simplemente les dice a los espías, id y examinad la tierra y decidme qué veis allí. Y decidme cómo es aquella tierra. Moisés no les pidió que valorasen nada. Simplemente les dijo, id y ved y volved y decidme qué visteis. Y ellos vuelven, ¿verdad? Los 12. Y 10 de ellos les dan el informe y empiezan a quejarse. Y después de decirles, sí, efectivamente, esta tierra es una tierra bonita, es una tierra de la que fluye leche y miel, una tierra que tiene frutos en abundancia, pero además es una tierra que tiene gigantes. Y nosotros delante de ellos somos como langostas, así que nosotros no nos podemos meter ahí. ¿Cómo nos vamos a meter ahí? Tú estás loco, para esto nos trajiste, para esto nos sacaste de Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allí. Y empiezan a quejarse y a lamentarse, y esto lo contagia al resto del pueblo, y el pueblo entero durante esa noche no dejan de llorar, de gemir y de lamentarse. Era un pueblo que se quejaba, y por toda esa queja Dios dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta
¿Hasta cuándo esta gente seguirá subestimándome? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que yo he hecho por ellos? Nuestra queja menosprecia a Dios. Nuestra queja, nuestro lamento constante menosprecia a Dios. Nuestra queja y nuestro lamento constante nos cierra las puertas a los propósitos de Dios. Se quejaron y se quejaron y se quejaron. Y Dios dice, me están menospreciando con todo lo que yo hice por ellos, con los milagros que han visto. Nuestra queja menosprecia a Dios. Y nuestra queja nos cierra las puertas a los propósitos de Dios. Y yo me he dado cuenta de que nos encanta quejarnos. Que igual que nos encanta preocuparnos, también somos muy dados a quejarnos. Y a quejarnos por todo y en toda situación, como hizo Israel. A quejarnos por estar en Egipto, a quejarnos por estar en el desierto, a quejarnos por estar a las puertas de Canaán. Y decimos, fíjate todo lo que se ha gastado ahora el alcalde en bombillas. Y fíjate, en aquella no se gastaron nada en bombillas. Y fíjate, ahora ya no se cantan villancicos. Y fíjate, mira, solo se cantan villancicos. Y esto y lo otro, y constantemente. Y fíjate, yo no tengo trabajo y no tengo. Y ahora mira qué trabajo tengo y no sé. Y nos quejamos por todo. En todo momento. En toda situación, no paramos. A mí me pasa y tenemos incluso algo que yo le llamo, padecemos algo que yo le llamo perfeccionismo enfermizo. ¿Sabéis lo que es el perfeccionismo enfermizo? ¿Miráis la pantalla? ¿Qué miráis en la pantalla? Algunos se ríen, ya se lo saben. ¿Qué? Una hoja en blanco, ¿verdad? Pero solemos mirar el punto negro. Y todos vemos y no, mira, es que hay un punto negro en la pantalla. Y de todo lo que hay en la pantalla, una hoja totalmente blanca, lo único que miramos y de lo único que hablamos es del punto negro. Y a todo el mundo le contamos, mira, hay un punto negro. Fíjate a ver si conseguimos quitar ese punto negro de la pantalla. Y fíjate esto y esto. Y constantemente volvemos sobre ello y sobre ello. Y nos centramos en ese punto negro y dejamos de ver todo ese espacio en blanco que hay alrededor. Yo sufro esto de vez en cuando. El otro día llegué a junta de Juan. Fuimos a desayunar, tomar un café. Y a veces yo tomo café y mojo curasán y otras veces tomo café y mojo oveja. Y entonces ahí estábamos, yo le estaba diciendo, en la iglesia nada funciona, Juan. En la iglesia, fíjate, están las cosas, no funciona nada. Y cuando salimos del desayuno, que Juan es muy paciente conmigo, me dice, yo creo, David, que estamos enfocando en algún punto negro y no vemos nada más. Y solo vemos ese punto negro y nada más, y todo está negro, y todo está mal, y todo está tal. Y yo me quedé con eso, él es el sabio de los dos, yo soy el guapo. Y cuando llegué a casa, me puse a hacer un inventario sobre cómo es nuestra iglesia. Y cuando empecé a hacer ese inventario, me di cuenta que menos mal que no funcionamos, hermanos. Porque sin funcionar nosotros tenemos 30 voluntarios que cada mes reparten 4.000 kilos de alimentos a 180 personas de la ciudad. ¿Verdad, Ana? Sin funcionar tenemos 30 voluntarios que atienden semanalmente a más de 50 niños del barrio. ¿Verdad, Nate? Sin funcionar tenemos 10 maestros que dan escuela dominical cada domingo a más de 40 niños. Sin funcionar tenemos más del 50% de la iglesia que asiste a reuniones de hogar cada semana.
sin funcionar este año, hemos consolidado un grupo de baile precioso. ¿Verdad, Sara? Hemos consolidado también los grupos, los puntos de misión de Orense, de Puentareas, de Redondela. Sin funcionar hemos duplicado la asistencia a nuestro retiro anual, ¿verdad, Susana? Sin funcionar hemos empezado un segundo culto y un ministerio de mujeres que se llama Únicas. Sin funcionar tenemos 50 jóvenes que semanalmente se reúnen en los grupos de conexión y en el programa de los sábados. Sin funcionar hemos bautizado a 12 personas y tenemos 10 nuevas personas para bautizar. Sin funcionar, hermanos, sin funcionar. Lo único que os puedo decir es que cuando la iglesia funcione, a mí no me llaméis. Cuando esta iglesia funcione, a mí no me llaméis. Pero nuestra queja subestima y menosprecia lo que Dios está haciendo entre nosotros. Nuestra queja, nuestro lamento constante, se olvida de todo lo que Dios, las maravillas que Dios está haciendo en esta iglesia a lo largo de cada semana. Y yo tengo que decir que estaba equivocado. Tengo que decir que doy gracias a Dios por esta iglesia. Que sois la iglesia que yo creo que cualquier pastor querría tener. Sois una iglesia apasionada. Sois una iglesia volcada en el trabajo, que no os asusta el servir. Sois una iglesia que sabe amar y que sabe dar. Y yo le doy muchas gracias a Dios por vosotros, iglesia. Sois la mejor iglesia a la que uno puede pertenecer. De verdad y de corazón os lo digo. Y no nos centremos en los puntos negros, que los hay. Que los hay y que los habrá que corregir, pero hay muchos espacios en blanco que gracias a Dios están ahí para que escribamos y para que dibujemos y para que disfrutemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. La queja menosprecia lo que Dios está haciendo, pero la cura contra la queja, ¿sabéis lo que es? La gratitud. La cura contra la queja es la gratitud. Y por eso Pablo dice: dad gracias a Dios en toda situación, agradece en todo momento, porque esta es su voluntad. Porque esto nos va a llevar a aprender una lección que le costó al apóstol Pablo, pero él dijo: yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a estar contento, a estar feliz en cualquier momento. Sé tener abundancia y sé pasar por estrechez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía gozarse, él podía contentarse, él podía alegrarse en cualquier situación. ¿Por qué? Porque en cualquier situación encontraba motivos para dar gracias a Dios. En cualquier situación. Y yo quiero desafiarte a que inviertas un tiempo antes de que termine el año en hacer un inventario de todas las cosas que Dios te ha dado, de todas las cosas positivas que hay en tu vida, de todos los talentos que tienes, de todas las relaciones que tienes, de todos los recursos que tienes, y verás qué montón de cosas, verás qué espacio grandísimo en blanco tienes para alegrarte y para agradecer a Dios. Y solo habrá en tu vida unos puntitos negros que con la ayuda de Dios se podrán ir corrigiendo o sobrellevando. Amén. Termino. Termino diciéndoos una última cosa y le voy a pedir al grupo de baile, sí. Estaba preparado ya para salir. Al grupo de alabanza que pase, yo quiero terminar diciéndote algo. ¿Sabes? La gratitud es algo que a veces nos parece superficial. La gratitud parece que no es decirle nada a Dios. Cuando
a alguien le pide que le pedimos que ore y le decimos, pero ora dando gracias, la persona siempre tiene que meter algo de petición por el medio, porque parece que la gratitud no es oración, que la gratitud es algo muy superficial, que le dice muy poco a Dios. Pero esto no es así. Tú le dices a alguien, ora dando gracias por la comida, y la persona empieza a orar dando gracias por la comida y termina orando y pidiendo por los morenitos de África, por los negritos de África y por esto. Termina porque parece que si no pides, no has orado. Parece que la gratitud es algo superficial, algo que no tiene importancia, pero yo quiero decirte algo. La gratitud es algo poderoso. La gratitud es algo maravilloso. Dijo Salomón que con regalos se abren todas las puertas. Con regalos se abren todas las puertas y se llega delante de gente importante. ¿Y sabes lo que son los regalos? Son las muestras de gratitud que tú tienes hacia las personas. Es por eso que los sabios de Oriente le llevaron a Jesús regalos. Porque uno no se podía presentar delante de alguien importante con las manos vacías. Uno tenía que mostrar su agradecimiento y lo tenía que mostrar de forma tangible. Lo tenía que demostrar llevando regalos. Aprovecha estos días para manifestarle tu gratitud a los que te rodean. Dales un buen regalo. Pero fíjate lo que dice Salomón. Los regalos abren todas las puertas y nos llevan delante de gente importante. Nuestra queja cierra las puertas a los propósitos de Dios. La queja les cerró las puertas de Canaán. Les impidió entrar al propósito de Dios. Pero nuestra gratitud abre las puertas. Nuestra gratitud abre las puertas para que entremos a la presencia de Dios. El salmista decía, entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. La gratitud nos lleva a la presencia del Rey de Reyes. La gratitud hace que el Rey de Reyes invada nuestra vida. La gratitud hace que se abran las puertas que nos aprisionan. Esas prisiones y esas angustias que tenemos en nuestro corazón, cuando tú agradeces, se abren, se caen los grilletes y sales libre. Pregúntaselo a Silas y a Pablo, que estaban allí en la cárcel más profunda, y allí, en vez de lamentarse y quejarse, empezaron a agradecer a Dios, empezaron a alabar a Dios, y de repente aquellos grilletes se cayeron y las puertas se abrieron y fueron libres. La gratitud trae libertad a tu vida. Te libera de esos males, de esas angustias, de esos agobios que sientes en tu corazón. La gratitud trae la provisión que necesitas a tu vida. Dice Malaquías, trae tu ofrenda de gratitud, trae tus diezmos de gratitud y verás cómo las ventanas de los cielos se abren y Dios derrama provisión sobre tu vida hasta que sobreabunde. La gratitud no es algo superficial. La gratitud es algo poderoso. La gratitud te conecta con la provisión de Dios, con su presencia y con sus milagros. Y yo te animo a que este año lo comiences dándole gracias a Dios y te propongas cultivar en tu vida el hábito de agradecer aún en medio de los problemas, aún en medio de las angustias. No te lamentes, no te quejes, agradece, agradece en todo y vas a ver suceder cosas maravillosas en tu vida, y tu corazón va a ser un corazón sabio que experimente la paz de Dios, la gracia de Dios y el gozo de Dios en su vida. Si quieres, ponte de pie. Vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón.